Bien, chicos, tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos conectándonos. Vamos a comenzar la clase de ahora. Muy buenas tardes, chicos. Vamos compartiendo, vamos compartiendo. Vamos compartiendo la clase de hoy es sucesiones. 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 ¿De qué trata sucesiones, no? Sucesiones. Nosotros siempre en la vida real, en toda situación, va a ocurrir una idea de secuenciación, una idea, digamos, de encontrar lo siguiente, una idea de que puede ocurrir lo mismo de nuevo, o de que hay una relación, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que encontrar también un patrón, debe haber algún patrón. Entonces por ahí entendemos una sucesión, ¿no? Como un conjunto ordenado de términos, digamos una sucesión numérica, un conjunto ordenado de términos, donde cada uno de ellos tiene un único orden, o sea, un primer término es único. Entonces, entiéndase que los términos de una sucesión también se pueden entender como el rango cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. ¿No? Tú que sabes funciones, te has preparado muy bien, entonces sabes que una función tiene su dominio y tiene su rango. Entonces, en el dominio vamos a colocar el 1, el 2, el 3 y el 4, los números naturales. Y el otro, en el rango vamos a colocar los términos de la sucesión. 8, 11, 15, 21, en fin. Para cada término de la sucesión le corresponde un único lugar. El término 1 no puede ser el 1 y el 8. Entonces, entiéndase que una sucesión numérica viene a ser el rango de una función cuyo dominio son los números naturales. Eso, digamos, es una definición matemática, ¿no? Una definición matemática. En la práctica también existe eso cuando hacemos alguna planificación para hacer algo, para realizar algo, en un determinado tiempo. Pero ese tiempo lo distribuimos y hacemos una secuenciación. Entonces, ejemplos de las sucesiones, hay sucesiones interesantes y notables, que hoy lo vamos a ir viendo también, ¿no? Y lo vamos a complementar cuando veamos en la siguiente semana el capítulo de series. Bien, como ya está claro de lo que es una sucesión, donde tiene que haber una secuenciación, una regla de formación, un patrón, una razón le llaman. Una razón, que puede ser también de primer grado, de segundo grado, polinomial, en fin, ¿no? Ya. Veamos ahora entonces la forma práctica ya, ¿no? Nuestros problemitas, problemas desarrollados por razonamiento matemático. Ustedes tienen ahí el material compartido en los grupos, ¿sí? Tienen el material compartido en los grupos. Sin embargo, para aquellos que de repente por ahí no han tenido la oportunidad de bajarlo, de tenerlo, voy a hacer ahora lo siguiente. A ver, me parece que lo tengo por acá y voy a ver si los puedo compartir. Los puedo compartir con ustedes en un ratito acá. En un momentito nada más, y le tomarían ahí
A ver, vamos a ver cuál es por acá para compartirlo. Esta me parece que es. Esta me parece que es. Ahí está. Listo. Pensando en aquellos que de repente siempre hay dos, tres, cuatro que dicen, no, no, no llegó material, no, no llegó, o no estoy en los grupos, ¿cómo se hace? Siempre. Entonces, chicos, a ver, acá está el material, pueden tomarle foto, pueden compartirlo, pueden tomar captura. Lo voy a mover para que salga todos los problemas. Está. Ahí está. Pensando en aquellos que de repente no han podido bajarlo, no, no lo tienen, no tienen a la mano. En fin, ahí está. Lo retrocedo, tomas foto, capturas. Un poquito más, ahí está. Y luego ya comenzamos con los problemas, ¿correcto? Por ahí. Ahí está la primera parte. ¿Correcto? ¿Listo, chicos? Ya, ya me di el trabajito de colocarlo para aquellos que no lo tienen. Ahora sí regresamos ya. Regresamos a la pizarra. ¿Listo? Pizarra. Ajá, pizarra, pizarra y regresamos por acá. Ya hemos dejado de compartir, ahora estamos acá. ¿Sí? Ya está, ahora sí. Listo, servido chicos, ya ahora sí todos contentos, todos lo tienen, todos felices. Ya puse, ya debías haber tomado foto, en fin. Entonces, ahora sí, comenzamos. Ya no hay excusa que no tengo el material, nada de eso, no hay excusa ya. Entonces vamos a comenzar. Ahora, vamos a ver la amplitud de la pantalla. Déjame ver, tengo que estar bien al tanto. A ver, pizarra. Abajo, a ver hasta dónde se ve. ¿Listo? Listo, chicos. Ya, ahora sí, ahora sí. A ver, déjame ver mi mano hasta dónde llega de la pizarra. Ajá, ahora sí, ya. Por acá, bajito, bajito. Ya está, ya, listo. Bien, muchachos, ahora sí, ya. El problema número uno. Problema uno. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. En la siguiente sucesión, hallar la suma de las cifras del término 20, ¿no? Término 20. A ver cómo se ha puesto. Ustedes saben que en cada problemita ahí se va a ir explicando alguna parte teórica, ¿no? Lo que falta, ¿no? Como para recordar, para hacer. No, y para el que no conoce, ahí lo aprendemos, de todas maneras. Voy a colocar. Término 20 en esta serie. 2, 3, 6, 11, 18, 27 y así punto. ¿Correcto? Del término 20. Una de las formas para desarrollar un problema cuando me piden un término lejano, ¿no? Porque en acá nada más no me dicen hallar el término que sí. Me piden un término lejano. ¿Cuál es? ¿Cuál es la forma cuando me piden hallar un término lejano? Bueno, es generalizar y hallar un término enésimo, ¿sí o no? Un término enésimo significa una forma general. Un último término, una forma, ¿no es cierto?
Y si tiene un término enésimo, pues habrá un patrón. Y ese patrón, esa forma, está regida ¿por quién? Por una razón, ¿sí o no? Pero esa razón me puede llevar a pensar de que es de primer grado la sucesión o es de segundo grado, ¿sí o no? O tal vez polinomial de tercer grado más arriba, ¿sí? Pero nosotros, para ser hábiles, para poder desarrollar un problema más rápido, tenemos visión y pensamos antes de meterme a hacer la aritmética o el álgebra. Entonces digo, mira, digo, estos numeritos tal vez sean conocidos. Y entonces me pongo a recordar. De repente tiene que ver con alguna secuencia, alguna sucesión de algunos números notables. ¿Y cuáles son los notables, profe? ¿A qué le llama notables? Por ejemplo, los números primos, ¿no? Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, los números triangulares, cuadrangulares, rectangulares. Por ejemplo, los cuadrados perfectos, los cubos perfectos, ¿sí o no? Notables, porque los conocemos. Y entonces, lo primero que pienso, generalmente, matemáticamente hablando, es hallar la razón. Pero mallita y busco y sale, no hay problema. Pero, como te digo, razonando sería preferible. Decir, de repente el 2, el 3, el 6, el 11, el 18, el 27 son conocidos. O tienen que ver con algo notable o conocido. Y entonces ahí me pongo a analizar los números. Pero en mi mente ya están esos notables. Por ejemplo, lo primero que pienso, ¿sabes en qué es? Es en cuadrados. Eso se utiliza bastante, los cuadrados perfectos. Recuerda el 27, o cualquiera comienza, ¿no? Yo lo vi por el 27. El 27 se acerca a un cuadrado perfecto. Lógico, no me van a dar los cuadrados perfectos de frente porque es muy fácil, muy conocido, ¿no? Pero de repente, más o menos, o dividido o multiplicado, pero un cuadrado perfecto me da. ¿27 tiene que ver con un cuadrado perfecto o no? Claro, pues. ¿No es 5 al cuadrado más 2? Ajá. 5 al cuadrado más 2. Puede ser. Y con esa lógica, ya con esto te diste cuenta de lo demás. 18, ¿qué es? ¿No es 4 al cuadrado, o sea, 16 más 2? ¿Sí o no? ¿Y el 3 al cuadrado, 9 más 2? ¿Y el 2 al cuadrado más 2? ¿Y el 1 al cuadrado más 2? ¿Y el 0 al cuadrado? Descubrí la forma así, pensando, pensando. Entonces, razonando. Pero como me piden el término 20, a ver, él es el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, y así, así, así. Quiero hasta el término 20. ¿Y cómo será el término 20 entonces? Fácil, profe. Siempre está al cuadrado. Usted se ha dado cuenta que es el cuadrado más 2. Pero cuando es 6, acá es 5. Cuando es 5, acá es 4. Cuando es 4, acá es 3. Uno menos, profe. Sí, uno menos. ¿Quién no se da cuenta? Entonces será 19 al cuadrado más 2. Ya está. ¿Y cuánto es 19 al cuadrado? 19 al cuadrado, calculas y te sale ¿cuánto? 361, ¿no es cierto? 19 al cuadrado, 361, más 2, ¿cuánto es? Está 363. Ya está. ¿Y qué piden? ¿Qué piden? A ver, están pidiendo hallar en la siguiente sucesión, hallar la suma de las cifras. Suma de cifras del resultado.
Ya está, se acabó el problema. Sumatoria de cifras del resultado será 3 más 6 más 3. O sea, 12. Esto te pedían. Suma de cifras del resultado. Listo. Desarrollado entonces el problemita 1. Entonces, en toda sucesión, profe, ¿hay una relación conocida? Claro. No te van a tranquear con una recontra desconocida. En la UNICI. Para la UNICI te vienen problemas donde tienes que rebuscar y ver ya demasiado. ¿No? Pero de todas maneras, hay que saber esto básico. Ya, listo. Problema número 2. Pasamos al número 2. Con este primer problemita introductorio, vamos a ver un poquito de llegar a aplicar de repente teoría, ahora sí más fácil. Hay tres, ¿no? 2,1, 2,2, 2,3. Voy a colocar, a ver, los números. Hallar el vigésimo término. ¿Qué es vigésimo término, Juan? 20, bueno, ¿sí o no? Hallar el término 20. Término 20, ¿recuerda? Término 20. Bien, en los tres casos, ¿no? Término 20. A ver, primer caso es 25, 31, 37, 43, 49 y así sigue, ¿no? Esto es lo básico, esto es básico, ¿ah? Menos, pero es necesario conocer. Menos 29, menos 33, menos 37, menos 41. Menos 45, menos 51, menos 57, menos 63. Menos 6, 9. Ya está. Esta es la primera parte. Hallar el vigésimo término. El término 20. Bien. Ya te dije, ¿no? Cuando me dicen un término lejano, es porque hay un patrón. Hay una forma. Entonces, si quieres, puedes pensarlo, ¿no? Como te dije, con cantidades, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero también cuando la relación, o cuando los términos están muy cerca, entonces, de repente, la relación es chiquita, es cortita, hay una razón nomás. Ahí sí. ¿Acá cuánto hay? 6. ¿Acá cuánto hay? 6. ¿Cuánto hay acá? 6. 6. Allá. Ya me di cuenta, profe. Entonces, yo quiero hallar el término en. Entonces, debo conocer su término enésimo, la forma general. ¿Cómo hallas el término enésimo? El término enésimo. Fácil, mira, fácil, 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 fácil. Mira, facilito. Mira, solamente agarra este número. Esta razón, este número, ponlo ahí. Se dice. ¿Está bien? Nada más, 6. ¿Sí, profe? No, sale 25. Falta, me falta. Agrégale y ponle ya de acuerdo a su signo lo que tenga. Lo que sea. ¿Está bien? El anterior al primero. Mentalmente encuentra el anterior. Como va en más 6 en 6, más 6, más 6, más 6, el anterior a 25, ¿cuál habrá sido? Ah, ya, antes de 25 habrá sido 19, sí, 19.
Porque 19 más 6 me da 25. Entonces, este numerito que acabas de encontrar, ponle ahí, 19. Ahí está. Eso es todo. Nada más. Nada más. O sea, esta razón constante, ponle por n. Agrégale el anterior al primero, nada más. Así, mentalmente puedes sacar. No creo, profe, es tan fácil. Mira, si n es 1, ¿de quién estamos hablando? Del primer término, ¿sí o no? El primer término. 6 por 1, 6. Más 19, 6 más 19, 25. Ahí está, 25. Primer término. Segundo término, 6 por 2, 12. Más 19, 31. Ahí está el segundo término. Pero yo quiero el término 20. Ya reemplaza nomás, pues. El término 20 será 6 por 20 más 19. Y 6 por 20 es 120. Más 19 será 139. 139. Solamente están pidiendo el vigésimo término. No, no piden nada de suma. Ya, nada de suma. Ya está. La misma idea. A ver, dos más para que tú practiques, ¿verdad? Para que apliques así de frente, no más para allá. De frente. Solo que a veces se complica un poquito por el signo, ¿no? Me lo ponen negativo y ya un poco me confundo. Pero hablo así. A ver, hazlo así. Un minuto para cada uno, al toque, a ver. Aunque ya están escribiendo ahí la respuesta. Se nota que hay varios con experiencia ya acá. A ver. Recordando, dijo usted, profe, hay que encontrar acá una razón, algo. A ver, de menos 25 a menos 29, ¿cuánto hay? ¿Hay menos 4 o no? Sí, ¿no? Menos 25, menos 4, menos 20. Acá también, ¿no? Menos 4, menos 4, menos 4, ¿no? Ahí está. Entonces, profe, al toque, al ojo, usted va a poner así, término enésimo. Usted dice que hay que agarrar este término. Ya lo agarramos. Menos 4n. Ahí está. Muy bien, nada más, no me hago problema. Y dijo también, profe, que hay que pensar el anterior. El anterior. ¿Cuánto habrá sido el anterior? Si con menos 4 me da menos 25. Ah, profe, ese anterior habrá sido ¿cuánto? Menos 21. Menos 21, menos 4, menos 25. Ah, colócalo acá, con su mismo signo. Menos 21. Menos 4 por 1, menos 4, menos 21. Menos 25, verificado. Pero quiero el término 20 también, ¿no? Como queremos el término 20, será menos 4 por 20 menos 21, ¿no? Menos 4 por 20 es menos 80, ¿no? Menos 80 menos 21 sería menos 101, ¿no? Ahí está. Menos 101. Ya, un último, ya, un último. Con esto queda. Se ha puesto tres para que con esto el que no sabía, ya, de una vez ya sabe. Ya, futuro. Ya, yo sé que el que ya tiene tres ciclos está un poco aburrido, pero vaya haciendo los demás problemas, vaya resolviendo los demás. Ya le dije, no sea soberbio. De menos 45 a menos 51, ¿cuánto hay? Pues hay menos 6, profesor. Ajá, menos 6. Con esto queda.
De acá para acá hay menos 6, claro, menos 6, menos 6. Ajá, listo. Entonces al toque lo haces al toque, ya el último ejemplo de esto. Colocar, profe, colocar menos 6 por n, dijo usted, ahí está, menos 6 por n. Dice también, profesor, hallar el anterior mentalmente, claro. La anterior habrá sido menos 39, ¿no? Menos 39, menos 6, menos 45, ¿no? Cópialo con su signo, ¿no? Menos 39. Entonces queremos el término 20, reemplazas menos 6 por 20, menos 39, ¿no? Menos 6 por 20 es menos 120, ¿no? Menos 120 menos 39, menos 159, ¿no? Ya está, listo. Entonces, hasta ahí ya está desarrollado el problema 2. Y hemos practicado cómo hallar un término enésimo. Pero, profesor, acá ha estado facilito porque la razón es la misma, es constante. Sí, y profe, hasta una más en la primera. A ver, una más grande, a ver qué sea más. Vamos a ver, no te preocupes. Pero, ¿esto acaso no es especial, no es simple, no es sencillo? Sí. Por eso esto. Pero, profe, esto era por medio de una sumita o de restitas. Por eso se llama aritmética. Función aritmética. Pero no era simple con de frente con una línea y un número constante. Por eso se llama progresión, una progresión aritmética. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sucesión y una progresión? Una sucesión es general, puede ser de primer grado, de segundo grado, polinomial, pero una progresión aritmética, progresión es solamente cuando hay una razón constante, o sea, es de primer grado, de primer orden. ¿Correcto? Entonces no hay una progresión de segundo orden, ¿no? Eso no es, es sucesión. Basta que diga progresión, ya es de primer grado, de primer orden. O lineal, ¿no? Lineal también. Ya listo. Tres, pregunta tres, pasamos, ¿ya? Problemita tres. Problema 3. Calcula el vigésimo quinto término. ¿Qué es vigésimo quinto, Cohenes? Vigésimo, 20, quinto, 25, Cohenes, ¿sí o no? Término 25. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Saben, ah? ¿Eh? ¿Saben? ¿Saben? Y uno más falta por acá. Alcanzar a ver si. Sí, alcanzar a ver.
arriba, ahí ya no se va a ver. Luego, primero es. Entonces, cuando no me sale a la primera de frente lineal, como yo esperaba, puede ser que sea de segundo orden. Puede ser que sea cuadrática, sí o no, o cúbica. Ajá. Pero ya te dije, ¿no? Lo primero que hay que ver es, bueno, término 25. Lo primero que hay que ver es si es que es notable o conocido. Mira cualquiera de ellos y te darás cuenta que sí es conocido. ¿La ves o no? ¿Se nota o no que son conocidos? ¿Te recuerdan algo o no? Seguramente te recuerda. Mira. Por ejemplo, 26. ¿Tiene algo que ver con algún número notable? 37. Sí, ya la veo, ya. 50. 89, mira. 65 es conocidazo del 20, del 64. Ah, ya me di cuenta, bro. Esto es 5 al cuadrado, 25, más 1. 6 al cuadrado, 36, más 1. 7 al cuadrado, más 1. 8 al cuadrado, más 1. 9 al cuadrado, más 1. Muy bien, bro. Entonces yo quiero el término 25. A ver, este es término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. Del 1 al 5 hay 4. 4, 4, 4, 4. 25 más 4, 29. 29 al cuadrado más 1. Eso es todo. Listo. Ya está. Nada más. Puedes escribir ahí tu resultado. Algo tienes que hacer. Siguiente. A ver. Date cuenta. A ver, piensa. Siempre primero relaciona con algo conocido. Relaciona si hay algo ahí que se pueda ver. ¿Qué ves ahí? ¿Ves algo notable o no? ¿O no se ve? Sí, ¿no? Claro, ya sé que te diste cuenta. Siempre hay numeritos clásicos, claves. Acá en estos dos creo que te has dado cuenta. Este también puede ser. ¿No? Puede ser, puede ser. Profe, 65 es 8 al cuadrado conocidazo. Pero esto no es cuadrado ni está cerca. Pero hay otra forma de expresar el 65, el cerquita, el 64. 64 también es conocido como 4 al cubo, ¿sí o no? 4 al cubo más 1. Ya me di cuenta, profe. 3 al cubo más 1. 2 al cubo más 1. 1 al cubo más 1. Entonces este era 5 al cubo más 1. Como quiero el término 25, veamos. Este es primer término, 1. Segundo término, 2. Tercer término. Cuarto término. Quinto término. Entonces quiero el 25avo término. O sea, 25 al cubo más 1. Algo tienes que hacer. Haz tu obra de bien. A ver por acá, a ver, trata de descubrir si hay algo. Si no hay caballero, lo hacemos de todo para abajo, ¿no es cierto? A ver. Que sí, hay una secuencia para abajo, pero a ver, tengo. ¿La ves o no la ves? Te dije, lo clásico para recordar es los, generalmente, los cuadrados. A veces por ahí los cubos, ¿no?
pero casi siempre se presenta los cuadrados. Los cuadrados. A ver, vamos a ver por acá si se está viendo la pantalla. Si se está viendo, no hay problema. Debo estar al tanto. Ya, listo. Entonces tenemos por acá, mira, con cuadrados, profe, ¿dónde la veo? Hay numeritos ya más clásicos, ¿no? Por ejemplo, me parece este, o este también, más conocido. Bueno, me parece que es 5 al cuadrado menos 2. Claro. Y entonces, este también ya me acordé que es 4 al cuadrado. Pero, profe, está menos 1. Sí. Y a ver este. Bueno, no le he quitado nada, profe, ¿eh? Menos 0. Ah, y entonces este. 2 al cuadrado más 1, pero porque 4 más 1 es 5, ¿no? Claro, allá hay una secuencia. 1 al 0, el 0 al menos 1, luego menos 2. Será menos 3, mi profe. A ver, 3 al cuadrado, 36, perdón, 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, menos 3. 45 será 7 al cuadrado, 49, menos 4. El otro será 8 al cuadrado, 64, menos 5. ¿Sí? Ya, pues, como quiero el término 25, habría que ver. Término 1, término 2, término 3, término 4 y así. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ah, uno más, profe. Uno más. Muy bien. Entonces será 26, ¿no? Uno más. Uno más. 5, 6, 4, 5. Entonces 25 sería 26 al cuadrado menos 4. A ver, menos 4. ¿Menos cuánto? ¿Menos algo, profe? ¿Menos cuánto? Profe, acá era, va de 3 en 3, ¿no? Ajá. Hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia. De 8 a 5 hay 3. De 7 a 4 hay 3. 6 a 3 hay 3. 5 a 2 hay 3. 4 a 1 hay 3. Hay 3. Entonces, 3 menos, ¿no? 23. Calculas y ya está. Listo. Bien, entonces, ahí está. Desarrollado, razonando, pensando. Falta uno, ¿no? Falta el 4. Vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer por acá arriba. Es 3.4. Continuamos, continuamos. Puede ser que también vea por ahí algo conocido. Pero vamos a ver si es que no hay algo conocido. A ver, supongamos que lo hago de esta forma. Más 2.
¿Más cuánto? Más 3. ¿Más cuánto? Más 4. Más 5. Más 6. ¿No? Ajá. Ahí está. Entonces, profesor, ya no era tan fácil, ¿no? A ver, acá va más 1. Acá más 1. Más 1 y más 1. Entonces, ahora vamos a recordar cómo se encuentra el término enésimo cuando es de segundo orden o de segundo grado. Y varios tienen varias maneras de hacerlo. Se respeta. Algunos lo hacen por combinatoria. Normal, hazlo. Hazlo. Pero no pidas que todos lo hagan así, ¿no? Yo quiero hacerlo de otra. A ver. Entonces, voy a hallar su regla práctica, ¿no? La regla práctica. Bueno, colocan así, colocaba así. Esta misma razón constante la colocas acá. Luego, encuentra la anterior a esta. Ahí está, la anterior. Acá sería 1, porque 1 más 1, vamos a poner 1 más 1, 2. Estamos hallando lo anterior, ¿no? Lo anterior. Entonces acá también sería 1, porque entonces acá 1 más 1, 2. Listo. Ya, vamos a ponerlo por acá un poco más cerca. Ahora vamos a hallar la forma del término enésimo. Primero he hallado nada más los anteriores, todos los anteriores. Término enésimo. La forma del término enésimo siempre es an cuadrado más bn más c, por ser cuadrática. ¿Está bien? ¿Quién es a? Por acá, a siempre va a ser la razón sobre 2, r medios. Pero ¿quién es la razón, profe? Esta constante, mira, a este constante le voy a llamar R. R. ¿Ya? Ahora, mira, mira, ya de frente para allá. A este de acá atrás, este de acá, le voy a llamar S0. ¿Ya? S0. A este de acá lo voy a llamar T0. ¿Está bien? T0. Ahí está. Recordando pues el término 1, ¿no? Término 0. Ya listo. Mira, mira, mira. Cuando tiene ya este esquema, R entre 2 es A. B es S0 menos lo que acabo de encontrar. R entre 2. O sea, menos A. ¿Está bien? ¿Y quién es C, profesor? C, de frente, es este acá, T0. Ya está, listo. Fácil de acordarse, ¿eh? Fácil de acordarse. A ver, profesor, hago mi esquema, encuentro los anteriores. A esto le llamo un R, o me imagino que sea un R. Este un S0, este un T0. Y mi forma general es esta, donde debo de encontrar esos términos. Entonces el término enésimo sería A, en este caso es R entre 2, pero en este caso R es 1. 1 medio. N cuadrado más B es S0 menos R medio. Pero S0 es 1. 1 menos lo que acabo de encontrar. Pero R medio es 1 medio. 1 menos 1 medio. Un medio. Ese es B, ¿no? El valor de B. B. Más C. Pero C es de frente este. Nada más, de frente. Más 1. Ahí no le hacen nada. Y esta, este sería la forma práctica entonces.
de hallar esto. Pero te piden el término 25, ¿no? Ah, pues reemplazarías nada más un medio de 25 al cuadrado más un medio de 25 más 1. Eso es todo. Ya salgo, encuentra la respuesta esa, ¿no? Algo tienes que hacer. Algo productivo, sabiduría. Ya está. Hasta ahí entonces desarrollado el problema número 3, que venía a hallar el 25. En diferentes exámenes de admisión viene sucesiones literales. Sucesiones literales es para hallar la letra que sigue, ¿no? Viene. Si es que no vienen sucesiones literales, viene en la parte de psicotécnico. En diferentes universidades vienen. Hasta en la uni viene psicotécnico. ¿Viene qué letra continúa? También viene. ¿No? Viene en diferentes universidades, en Villarreal también, en otras universidades también. Entonces, veamos el problema número 4. Ahora literales. Literales. Pensemos, a ver, ¿cómo es el problemita ahí? A ver.
Veamos, si vienen algunas preguntas de sucesiones literales, entonces lo primero que pienso, el primer criterio va a ser, es que sea una secuencia de números, una sucesión ordenada, entonces tendría que ver de repente con el abecedario, ¿no es cierto? Primer criterio que pienso es el abecedario. Entonces vamos a ponerle por acá. Voy a recordar mi abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N. Ahí puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, ahí así continúa, ¿no es cierto? El orden. Recuerda que cuando se trabaja con el criterio del abecedario en esta secuenciación, nunca se considera la che. No considerar la che. ¿Ya? La che. Tampoco considerar la L. L. Doble L. Tampoco. Tampoco considerar. ¿Correcto? Bien, profesor, entonces esas letritas no se consideran. ¿Alguna más no se considera? Por ahí, cuidado, tengan cuidado. Algunos dicen, profe, la ñ no se considera. La ñ sí se considera. Solo no se considera la ch ni la ñ porque son compuestas. CH, LL. ¿La ñ acaso es una n con una s volteada? No, la ñ no, la ñ normal. Entonces, solo estas dos no se consideran. Entonces, por eso tenemos esta numeración. Veamos, cuando es la B es 2, la C es 3, la E es 5, G es 7, K, ¿cuánto es? H, I, J, K. Me había salteado, yo mismo había salteado. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y no poner el número. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Entonces vamos reemplazando la K, a ver. 11, ¿no? 11. 11, luego la M, 13. Ahí, 13. Bien, entonces me pongo a observar, pero lo primero que me pongo a observar siempre es que si es que son notables o conocidos. ¿Son notables o no? Si son notables, ¿sí o no? Conocidos. 2, 3, 5, 7. 11, 13. Son números primos. Números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Todos son números primos. ¿Y cuál es el número primo que sigue después del 13? 14 no es. 15 no es. 16 no es. 17. Entonces sigue el 17, el número primo 17. M, N, ñ, O, 16, P, 17. 17. Siguiente, A, B, C, E. 1, 2, 3, E es 5, H es 8, M es 13. 13. A ver. Observa los numeritos. De repente son conocidos. ¿Son conocidos o no? Claro. 1 más 2 me da 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5,
es 8. 5 más 8, 13. Allá, dos números anteriores sumados da el siguiente. Sucesión de Fibonacci, ¿sí o no? Sucesión de Fibonacci, que se escribe Fibonacci. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Entonces, la sucesión de Fibonacci es la suma de los dos anteriores da el siguiente. 8 más 13, 21. Son la letra 21. Estamos en MNN O 16 P Q R S T 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, la T. Siguiente. A1. C3, F6, J10, Ñ15. Profe, hay una secuencia. Claro, hay una secuencia. 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Pero esos números también son conocidos, ¿eh? Son notables, ¿eh? Claro, estos son los números triangulares, ¿sí o no? Los números triangulares, cuya forma era n por n más 1 entre 2. Los números triangulares. 1 por 2 entre 2, 1. 2 por 3, y así. Los números triangulares. Lo hemos visto, me parece, en inducción, deducción. Entonces será más 6, sería 21, ¿no? 21. Ahí está. 21 es T. 21 es T. Siguiente. A ver, por acá. CEHLP. A ver, C es 3, E es 5, H es 8, L es 12 y P es 17. Entonces, puedo hallar acá una secuencia, más 2, más 3, más 4, más 5. Seguiría más 6. 17 más 6 es 23. Ajá, a ver. 17 más 6. 23. ¿Cuál es 23? P. U. 22. B. ¿No? Ahí está. Lo voy a poner por acá. PQRSTU B W X Y Z 21, 22, 23. Ya está. Por acá hay dos más. Dos más, dos más, dos más. Siempre un par más, ¿sí o no? Un par más, siempre un par más. A ver, me pongo a reemplazar también, profe, sí, reemplazo con numeritos y no encuentro la razón, profe, no la veo. Está tranca, profe. Es que, ¿sabes qué? Hay otro criterio. Este otro criterio, ¿sabes cuál es? Es que cada letra representa una palabra. Una palabra. Y todas las letras forman un conjunto. Todos tienen una relación. ¿Y cómo saber, profe? Por ejemplo, cuando yo observo estos,
No veo nada, ya estoy pensando si pueden ser iniciales o pertenecer a un conjunto de palabras, algo, ¿no? Pero veo mucha disconformidad en E, H, L, Peta, ACF, palabra con ñ, no la veo. Entonces, por eso de frente aplico esto. Pero cuando ya veo un problema donde pueda ser que hay alguna relación entre las letras, ya pienso en lo otro, ¿no? Lo otro es que cada letra represente una palabra, de alguna manera, ¿no? Y entonces podemos pensar en lo siguiente. Mira, ¿sabes contar? ¿Sabes contar? Claro, ¿quién no sabe contar, profe? Eso es todo. Cuenta nomás y ahí está. Ahí está la clave. ¿Sabes contar? Sí, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigue la E. Ahí está la E en el 6. Cada letra tenía que ver con una palabra, con algo conocido, algo notable, algo sencillo, no puede ser tan tranca también. Y el último, para pasar ya a otro tipo de preguntas, son necesarias de todas maneras estas preguntas, ¿verdad? Porque me ayuda a razonar y me ayuda a conocer otro tipo de problemas. El último. No creo que sea abecedario, porque veo mucha repetición, ¿sí? Mucha repetición. Pero ya tengo el otro criterio que viene a ser que tiene que ver con palabras. Y si tiene que ver con palabras, pues me acordaré. Órdenes numéricos, primero, segundo, tercero. Números, 1, 2, 3, 4, 5. Planetas, el orden de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La inicial de cada planeta podría ser. Días de la semana, domingo, lunes, martes de Elena. Meses del año, estaciones, palabras en inglés, países fronterizos, primeros horticultores seminómades, iniciales de cada uno de ellos. O sea, un conjunto de palabras relacionadas. Pensar y pensar. Entonces, dentro de ello puede aparecer días de la semana. Claro. El primer día de la semana, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer día de la semana según el diccionario? Según el diccionario, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí o no? Primer día de la semana. No, profe, ¿y cómo yo el domingo termino la semana? Dicen fin de semana. Es un día así, una semana civil. La semana civil es de lunes a domingo. Incluso de lunes a viernes para la cuestión laboral. Pero la semana natural, natural que surge a través de los tiempos, es de domingo a sábado. ¿Correcto? ¿Ya? Es lo natural. Por eso los judíos respetan el sábado, el Shabbat. ¿Por qué? Porque el sábado es el último día. Y según la historia, es que Dios descansó el séptimo día y ordenó que todo descanse. Ese es el Shabbat, porque es el último día de la semana. Tú comienzas descansando o trabajando. Trabajando, pero no vas a descansar, luego trabajas. Entonces, ahí está la visión. Pero en el diccionario está, y en examen de admisión se tiene que considerar primer día de la semana, domingo. Y bastaba con colocar acá, sí. Domingo. Ahí está, domingo. Lunes. Lunes. Ahí está, lunes. Mira. Martes. Martes.
miércoles, jueves, viernes, sábado. La O. La última letra de los días de la semana. Ahí está. Eso era todo. Entonces, también existen sucesiones literales. Claro. ¿Hay algún criterio? Sí, hay criterios. También existen sucesiones gráficas. Lógico, también. Pero a veces no se pone en el capítulo de sucesiones, sino en psicotécnico. Pero de todas maneras hay que saberlo. Listo. Problema siguiente. Sí. Cinco facilito, facilito, ¿no? Para aplicar definición nomás. Ya está. Definición, ¿no? Definición. Ahí define, dice, se tiene la siguiente PA. Si ya dice que es PA, ya sabemos que es una progresión aritmética, ¿sí o no? Acabo de decirte hace un rato. Cuando hay una razón constante, es una progresión aritmética. Si es una progresión aritmética, hay una razón constante. Ahí está. Una razón constante. Entonces, ajá, si hay una razón constante, este numerito, esta razón, está en todos ellos. Y ahí razono, mira, 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 solo razonando, va, razonando, mira, mira. Del 14 al 24, ¿eso? 24, sí. Del 14 al 24, ¿cuánto hay? ¿No es cierto que de acá a acá hay 10? ¿Sí o no? Y si de acá a acá hay 10, pero hay dos razones. Mira, 1, 2. Entonces, córtalo en dos partes, pues. 5, 5, ¿sí o no? 5, 5, 5. La razón es 5, ¿sí o no? Claro, la razón es 5. Ahora, si acá es 14 y la razón es 5, ¿cuánto es esto? 3 raíz de x me da 9, porque 9 más 5 me da 14, ¿sí o no? 3 raíz de x debe ser 9, y de ahí sale x, ¿sí o no? Claro, 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 claro. Entonces, x vale 9. Porque la raíz cuadrada de 9 es 3, y 3 por 3 es 9, ¿sí o no? 9. Ya tengo x. Y acá fácil. Si acá es 14, o de acá igual, 14 más 5, 14 más 5 me da 19. Si esto es 19, entonces y es 18. Y ya está. Se acabó el problema, sencillo nomás, pensando un poquito, solo un poquito. X es 9 más 3 medios de Y, que es 18. 18 entre 2 es 9 por 3, 27 más 9, 36. Eso es todo, 36. ¿Ya? Siguiente problemita. A ver, vamos a pasar al 6. Problemitas de aquí. Pero antes déjame echarle tinta a eso.
Voy a echarle la tinta. No está el rojo, ya ves. Sí, bueno, mi tinta roja. Ya, entonces, problema siguiente, 6. En una progresión aritmética, el cuarto término es 8. A ver, lo voy a poner así. El T4 es 8, ¿ya? Y el séptimo término es 14. El T7 es 14. Dato. T7 es 14. Hallar el término de lugar 20. El T20. T20. Ahí está. El T20. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Fácil, mira, a ver. Mira. A ver. Del 8 al 14, de 8 a 14, ¿cuánto hay? De 8 a 14, profe, yo observo que hay más 6, ¿sí o no? Claro, 8 más 6. Pero después del término 4 sigue el término 5 y luego el término 6. ¿Cuántas R's hay? 1, 2, 3, ¿sí o no? Hay 3 R's. Ah, no la veo, profe. Fácil, resta, pues. T7, T4, 3. Entonces 6 es el acumulado entre 3. La razón es 2. ¿Sí o no? 6 entre 3 es 2. Ajá. Ah, ya, profe. Entonces, quiere decir que usted lo ha razonado así. 8. Este 8 le ha agregado, ¿sí? A ver, estoy razonando, estoy pensando. Para llegar a 14 le ha agregado la razón 2 por este 3, que me salió de la restita. Entonces, usted encuentre para el 20 igualito al 8 le agrega 2 por cuánto. La restita, profe, 7 menos 4. 20 menos 4 sería, ¿sí o no? 20 menos 4. Lo voy a escribir ya para que no te olvides. 20 menos 4. 8 más 2 por 16. ¿Está? 16 por 2, 32 más 8, 40. Ahí está. Solamente así nomás sale. Así nomás, hallando la relación de esa razón y la cantidad de términos, ¿no? Restar. Nada más. Nada difícil. Pasamos a ver al siguiente problema. Siete, problemita 7. Dice, a ver,
Calcule el séptimo término positivo y el lugar que ocupa en la sucesión siguiente. Menos 4, 6, 5. Menos 4, 5, 9. Menos 4, 5, 3. Menos 4, 4, 7. Y así, ¿no? Pero me piden el séptimo término positivo. No te olvides, ¿ah? El término 7 positivo. ¿Ya? Y el lugar que ocupa también. Ha habido problemas así que ha venido el examen de admisión. Te dan una sucesión y te dicen hallar el primer término negativo. Hallar el tercer término negativo. ¿No? Hay ese tipo de problemas. Acá más bien te están pidiendo el término positivo. ¿Por qué? Porque te han dado una sucesión de términos negativos. Normal, similar. A ver, de menos 4, 6, 5 a menos 4, 5, 9, ¿cuánto hay? ¿Más 6 o no? Más 6. Menos 4, 5, 9 a menos 4, 5, 3, hay más 6. De menos 4, 5, 3 a menos 4, 4, 7, hay más 6. ¿Correcto? Muy bien. A ver, practicando lo que hemos visto en antes. Como me piden un término lejano, me conviene conocer su forma general o su término enésimo, ¿sí o no? ¿Cómo era? A ver. El término enésimo, profe, usted agarraba y ponía este numerito 66. Claro. Y el anterior, el primero, dijo, profe. Ya, el anterior. ¿Está? ¿Cómo habrá sido acá? Menos 4, 7, 1, ¿no? Menos 4, 7, 1, más 6, menos 4, 6, 5. Bueno, ¿sí o no? Claro. Menos 4, 7, 1, lo copiabas con su signo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Sí? Ya. Ahora, razonas. Esto, algún valor con el cual esto se vuelva cerquita al cero. ¿Por qué cerquita al cero? Porque luego del cero ya vienen los positivos, ¿sí o no? Esa puede ser una forma, ¿ya? Cerquita al cero. O si no, también puede decir, quiero que esto sea positivo, dice, ¿no? Si quiero que sea positivo, quiero que sea mayor que el cero, ¿sí? Porque me piden el séptimo término positivo. Pero hay que hallar el primero. A ver, despejando, bueno, despejando n mayor que 4, 7, 1 entre 6. Y ahí te debe salir. 4, 7, 1 entre 6. A ver, divide. ¿Cuánto te sale para saber un aproximado? 78,5, ¿no? 78,5. Entonces, n es mayor que 78, ya de frente. N mínimo o n que yo quiero es el 79, ¿no? ¿Sí o no? Claro, mayor que 78,5 entero tiene que ser 79. Ya pues, si quiero ya puedo reemplazar, ¿no? 6 por 79 menos 4, 7, 1. 6 por 79 menos 4, 7, 1. Sale 4, 7, 4 menos 4, 7, 1, que sería 3. Y sale 3. Entonces, el primer término positivo es 3. 3. Pero como va de 6 en 6, el siguiente sería 3 más 6, sería 9. El siguiente sería 9 más 6, 15. ¿Sí o no?
¿Está bien? Y así, y es el séptimo término. ¿Cuál sería el séptimo término? El séptimo término, ¿cuál sería? Entonces sería 3 más 6. ¿Cuántas veces está el 7? 6 veces, ¿no? O sea, 36 más 3, 39. Ahí está. El séptimo término positivo, no el primero, no te piden el primero, sino el séptimo, sería 39. Ahora, si el primer término positivo es el 79, ¿el séptimo término cuál es? No es el 79, el 80 tampoco. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 80 y 5 breves nomás. Entonces sería el término 85. Ahí está la respuesta. 39. ¿Y es qué término sería? El término 85. Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya el profe de geometría está esperando para que se pueda conectar. Practica lo demás. La próxima clase me hace acordar para resolverlo primerito los problemas que quedan. Ha sido un gusto, cuídense, que tengan una feliz noche. Nos vemos. Ahora conéctense con el profe de geometría. Está ya él entrando. Nos vemos. Nos vemos, muchachos.